Muy buenas a todos, chavales, que estaré con un nuevo vídeo de mi canal. Y bueno, como estáis viendo, la miniatura carga contra aparato Kevin De Bruyne normal contra Kevin De Bruyne Tot. Es una diferencia decimal, la media de 9 puntos. Pero bueno, vamos a ver si Kevin De Bruyne es capaz de ganarle a Kevin De Bruyne Tot. Bueno, yo seré, como siempre, el barato, que es Kevin De Bruyne normal. Aquí tenéis a Borba, su canal estará en la descripción, al igual que el creador de la miniatura que hemos visto antes, Raúl Chet. Y como este momento tenía Kevin De Bruyne Tot. Si creéis que hagamos también carga contra barato de Aubameyang Tot contra Aubameyang normal, ponedlo en los comentarios. Y alguno que otro más, porque la verdad es que tiene bastante equipo. Y bueno, primera jugada, minuto 3 de partido, balón para De Bruyne normal, le pega el latigazo. Y ese latigazo que se cuela, se da en el larguero. Y seguidamente después, como veis, minuto 5, balón para De Bruyne, le pega de la misma forma, pero esta vez se va un poquito arriba. Y tampoco consigue entrar, vaya el latigazo. Aquí se equivoca el portero suyo. Se equivoca Farma, me parece que era, y lo aprovechaba muy bien con De Bruyne. Qué casualidad que le cae el balón a él y por encima de del portero de Vaselina. Yo creo que el de central podría haber hecho algo más, como estoy viendo aquí. La lía en el saque con las manos, la pica, y yo creo que el central puede, Naldo me parece que es, puede hacer algo más. Pero bueno, minuto 34, 1-0, falta a favor. Voy a pegar claramente con De Bruyne para ver si podía clavarla o algo. Y bueno, dejad otro like si os gusta esta serie. Bueno, ahí está Kevin De Bruyne que lanza y el balón que se va arriba. Ahora le tocaba a De Bruyne mío la falta. Le pegaba por ahí con el exterior, pero no consigue entrar. Y vais a ver aquí, balón para Farfán. Farfán que toca para De Bruyne. De Bruyne que tira, no se dieron caña y le pega buscando la escuadra, pero el balón que se va muy arriba. Y vais a ver en esta falta el fallo que tiene el FIFA. Le doy para tirar con Kevin De Bruyne y viene corriendo. Y se pone delante porque creo que es la casualidad de que saca la barrera, le doy justo la X y sería ahí. Se revuelve de una bola y explota. Pero bueno, aquí estaba De Bruyne que iba a lanzar la falta. Y vamos a ver, le pegaba y como veis, Adler estaba ahí, la paraba. Viene a mirar la Kelia también. Ahora De Bruyne suyo que la echa para allá, está en descontrol totalmente. Y ojo, porque a partir de aquí va a hacer todo ya un. Recital de Adler. Vaya parada de De Bruyne, de Adler a De Bruyne con la zurda. Otra jugada más, balón para entre líneas para De Bruyne de Kagawa. Y Adler que la consigue sacar ahí como puede. Sigue la jugada de balón que queda para De Bruyne. Qué bueno el recorte y le pegaba cayéndose. Y qué bien Adler. Este año que siempre que le pega al lado del portero se las come, pero Adler se estaba salvando. Estaba salvándonos del empate a uno. De Bruyne iba a lanzar la falta, le pegaba, tocaba en un jugador, balón que se iba a córner. Y otra jugada más, se lo iba a sacar ya en minuto 90, De Bruyne que recortaba, le pegaba, paraba Farma y podía hacer algo más con Son, pero quería intentar meter con De Bruyne. Mira la que lía, no sé quién era ese, si era Kagawa o no, Thiago era Thiago. Y le corta la contra de 4 para 4, impresionante, bueno. Ganamos el partido, vamos a ver la media, la valoración de Kevin De Bruyne. Ya sabéis que gana, no el que más goles meta, sino el que más valoración tenga. Podría ganar De Bruyne por el gol solitario que ha metido en el fallo del portero, también metió este latigazo. En la última jugada también ha tenido una muy buena. 8-3 nuestro Kevin De Bruyne, vamos a ver el suyo. 8-3 y el suyo tiene 6-6. Gana nuestro De Bruyne, gana el normal, pero yo recomiendo que os compréis el De Bruyne Tot si tenéis moneda. Si no tenéis moneda, pues no, pero De Bruyne Tot es muy bueno, tiene un tiro bastante potente y el ritmo al que le sube muchísimo. Bueno, si os ha gustado este vídeo, dejad vuestro like, dejad vuestro comentario. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.